saludamos a todos los hermanos del mundo, mi hermano. Amén. Un aplauso al Señor, mi hermano. Amén. Y que Dios le bendiga cada uno de ellos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Amén. Envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Su siervo dice: estas voces no fueron en el cielo, fueron aquí en la tierra. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, mire, levantó su mano al cielo y juró: amén. Por el que vive, amén, por los siglos de los siglos, amén, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a su siervo los profetas. Amén. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos, y estamos pero muy, muy agradecidos por todos estos testimonios que tenemos, Padre, y por que tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra nunca nos ha dejado ni nunca nos ha desamparado. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos las gracias por estar aquí juntos, sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Eres tú el Dios grande, eres el Dios de la maravilla y el Dios que hace cualquier cosa en nosotros. Oramos por cada hermano, por cada hermana que no ha venido, Padre, donde quiera que estén en su trabajo, o si están en su casa, o si están viéndolo por internet. Oramos que en ello haya santidad, Padre, que haya la misma delicadeza que estamos aquí, que haya ahí en su hogar, Padre. Te entregamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. He estado muy, muy, muy preocupado, mi hermano, de la predicación de nuestro hermano Jorge Smith. Amén. Luego de los comentarios que tuvo de nuestro hermano Miguel Rocha en Canadá. Y luego de los comentarios que tuve de nuestro hermano Elías, de los ministros de las distintas ramas en este lugar de México. Y yo le quiero decir a todos ustedes, a todos, que nosotros necesitamos una sola plumada. Necesitamos revelación. Revelación sobrenatural para que Dios nos dé entendimiento, nos dé seguridad, quién nos está predicando. Y yo quiero decirle antes de comenzar a leerle, que para mí, esto es mío, personal. Yo en mi tiempo, mi familia no fueron familia que hayan sido creyentes por parte de mi padre ni por parte de mi abuelo. Casi más bien ellos fueron, la mayoría de ellos, mujeriego. Y cuando conocí a mi abuela estaba separado de mi abuelo y me llamaba la atención porque él tenía la casa acá y ella vivía arriba, y nosotros estábamos arriba. Uno como chico no entiende lo que está sucediendo.
pero también miraba otras cosas y observaba otras cosas que no las entendía. Entonces, cuando uno es niño, hay muchas cosas que las mira, las observa y no las entiende. Pero llegado el tiempo la entiende. Así también en este mensaje. Hay muchas cosas que a veces no las entendemos, pero llegado un momento la entendemos. Porque Dios es real, Dios es verdadero. Dios nunca a usted y a mí nos va a dejar de lado. Y así, mi hermano, no viniendo de una familia que no eran predicadores, no eran creyentes, sino que viniendo de una familia, mi nacimiento viene bajo fornicación. No tengo nada bueno que decirle a ustedes. Entonces, cuando Dios me trajo, me despertó este mensaje, le pregunté al Señor: Señor, ¿cómo tú quieres que yo hable tu palabra? Porque el hermano Hernán le gustaba que yo predicara aquí arriba. A él le gustaba más conversarle al hermano directamente que predicar. Entonces me puse a orar. ¿Cómo te gustaría? Entonces empecé a leer y él empezó a mostrarme cómo lo hiciera. Y hasta el día de hoy lo he hecho así. Y si no lo hago así, hermano, me siento mal. Porque nosotros tenemos un profeta mayor. Amén. Si Dios va a levantar un ministerio quíntuple, y en el ministerio quíntuple hay pastores, profetas, evangelistas, maestros, ese ministerio quíntuple tiene un profeta mayor. Y nunca el profeta que levante en el ministerio quíntuple va a ser mayor que el que Dios levantó en la edad. No será mayor que Pablo, no puede ser mayor que Irineo, no puede ser mayor que Huelle. Porque hay una cita en las edades que dice un siervo, el ministerio quinto puede fallar, pero los profetas que levantó en las edades no van a fallar. Amén. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios nos dejó un mensaje revelado a todo aquí. Y nadie, sea quien sea que Dios levante en esta edad de este ministerio quíntuple, va a poder decir que tiene un ministerio mayor que Pablo. O va a decir que tiene un ministerio mayor que William Branham. Porque él es el profeta mayor que Dios escogió. Y después viene el ministerio quíntuple y tendrán que sujetarse al profeta mayor. Como yo tengo que sujetarme a lo que Jesús predicó. Porque Jesús fue el profeta de los profetas. Yo tengo que sujetarme a lo que predicó Pablo. Porque Pablo predicaba en Puquiñe, porque la iglesia está edificada sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero Pablo dijo en su día: ve a cada cual como solidifica. Yo he entregado un mensaje que Dios me dio. Yo he entregado todo lo que Dios me reveló. Pero ustedes que van a seguir hablando, predicando al frente de iglesia, tienen que ver cómo ustedes van a sobre edificar sobre este fundamento. Amén. Si Dios me levantó a mí como pastor, o como misionero, o como evangelista, o como maestro, o como profeta, entonces es ahí donde en el mundo entero nos encontramos con grandes controversias, porque muchos no pueden ver el ministerio quíntuple y lo quieren asociar con el ministerio mayor. Y hay grupos en el mundo entero que creen que el hermano José Branham es mayor que el ministerio del hermano William Branham. Yo he conversado con líderes del mundo sobre este punto
y le he dicho estas palabras. No tengo nada ni dudo que Dios haya mostrado que nuestro hermano José iba a ser profeta. Lo creo con todo mi corazón. Pero no profeta mayor. Profeta menor. Y un profeta menor nunca va a pasar a llevar lo que dijo el profeta mayor. Sea quien sea. Entonces usted y yo, me la perdona que diga estas cosas, pero yo desde antes que fuera al sur quería decirle al hermano Willy que le pusiera el mensaje del hermano Jorge. Quiero decirle estas palabras. Usted y yo necesitamos en esta hora que el Espíritu Santo nos revele. Que sea el mismo. Así es mi rey, amén. Alabanza que vive, amén, amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Porque cuando nosotros comenzamos este mensaje y Dios comenzó a lidiar aquí en el país y Dios me permitió ya en el año 73 quizás le decirle cosas que no se las he dicho, pero que el tiempo está aquí. Amén. Porque hay muchos hoy día que se están desviando del mensaje. Y no son los nuevos, son viejos. No es gente nueva, es gente vieja. No fue el pueblo que se rebeló contra Moisés, fue Datán y Coré los que había elegido a Moisés. Y cuando Dios en el principio de 73 me permitió, mi hermano, estar en algunas reuniones y el hermano Bermúdez de México, o sea, perdón, de Venezuela, y él predicó las tres etapas de la gracia en 6 horas. Yo estaba en la casa de un ministro, no lo conocía. Y este ministro, todo lo que mencionó él, era que toda la revelación que él tenía se la entregaba a este otro ministro. Y que este otro no tenía nada. Yo lo observé, lo miré y me quedé tranquilo. Estuve trabajando con otro misionero, y era homosexual. Y Dios me revela un día en la noche cierto sueño, y al otro día estando en el Hotel Emperador se cumple exactamente el sueño que Dios me había mostrado. Entonces, hablemos del principio de cuando Dios nos llamó. Dios permitió, mi hermano, que este hombre vil que está aquí adelante de ustedes no siguiera cualquier corriente. Y yo le doy las gracias a Dios. No es por mi capacidad. ¿Lo cree de verdad? Porque Dios nos va a cuidar como la niña de sus ojos. Luego, con mis propios ojos, Dios me permitió ver ese varón que predicaba tan lindo, dejar su esposa, dejarla con 2 hijos, y por un sueño se fue con una joven. Mire en lo que está, lo que quedó el don. Luego Dios me permitió hablar con el otro varón que estaba a cargo de unos programas radiales aquí en el país. Yo le dije, ¿por qué tú hiciste esto, esto? Y se largó a hablar, hermano, sapo y culebra. Y dije, qué raro, que yo, qué distinto.
decía, uy, cuando llegaba aquí a predicar, decía, oh, me he esforzado tanto en predicar, he caminado tanto. Y a mí me tenía metido, hermano. Y un día, para probarlo, teníamos que salir de aquí a Mapocho a tomar micro, porque aquí no había locomoción. Salvo Gutiérrez, sino que teníamos que salir a Mapocho. Y en Mapocho pasaba la Endesa, íbamos como 8 hermanos, entre ellos también iba el hermano Peralta. Le dije, hermano, no tomemos nada la liebre, vámonos a pie a la casa. Y ahí me probó que el hermano era un mentiroso. ¿Sabe lo que hacía este varón? Venía a predicar, tomaba taxi, se bajaba a la otra cuadra y esta cuadra la caminaba. Y cuando lo llevé a pie, lo reventé. Entonces, en el principio, vi gente mentirosa. Amén. Y no me extraña que hoy lo haga. Amén. Para adelantarle un poco más, para que avancemos. Le voy a mostrarle un solo párrafo del mensaje del profeta. Señores, esta es la señal del fin. Y se van a dar cuenta de lo que estoy hablándole. Cuando estaba durmiendo debajo de los espinos, si no me equivoco, el año 79, 80, en noviciado, y escuchando el programa cuando las águilas se preparan. Aquí tenemos algunos hermanos que pertenecieron ahí. Ahí está el hermano Silva, la hermana, está el hermano Briseño, está el hermano Abraham también. Abraham sí que fue difícil, hermano. No, si es verdad, hermano. Del 73 que le lleva literatura ahí a donde está de guardatemplo, y decir, no, de conserje. Y nunca se casó, hermano. Amén. Bueno. Entonces, el hermano que estaba teniendo comunicación con el hermano, ¡oh, hermano! Hemos encontrado un hermano así que es tremendo, es maravilloso. Y el hermano ya me colmó, y le dije, tráelo, para hacerlo predicar. Predicó aquí el hermano Guzmán, dejó 8 puntos que no los predicó, yo se los noté. Los tiró y los dejó ahí. Luego vino la otra vez y estaba allá atrás con el hermano Rafael y otro hermano. Le dije, ahí va. Y ya se largó. Largó los puntos que tenía, que la otra reunión no había predicado. Dios nunca va a permitir a usted o a mí, si somos predestinados para rapto, escúcheme bien, que alguien nos engañe. Porque tú no fuiste predestinado para pasar la tribulación, fuiste predestinado para rapto. Y el predestinado para rapto, Dios no va a permitir que alguien lo engañe, porque Dios lo predestinó. Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y por eso que el profeta dice, Dios nunca me ha permitido a usted engañarlo, ni buscar una artimaña para decir las cosas, sino le digo lo que Él me revela. ¿Lo cree con todo su corazón? Seguimos. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Año 83, me llega la comunicación de mi hermano Jorge. Hermano Jorge me dice, me llama por teléfono, recibe a mi hermano Chacón. Año 84, 85, recibimos aquí al hermano Lebrón. Año 80, yo invité
aquí para dedicar esta iglesia que la hemos ampliado al hermano Lebrón. Invité al hermano Merkei Chauca y otro hermano que no recuerdo el nombre, Carlos Raimundi, Rubén Raimundi, que hace poquito murió también el hijo. Y entonces, cuando vino el hermano Lebrón a predicar el año 84-85, yo mismo fui a buscarlo, tenía un Suzuki, y con él lo fui a buscarlo y lo andaba trayendo. Y yo decía, hermano, tú estás hablando de la pirámide de acá arriba, de amor fraternal, que amor fraternal lo cubre todo, amor fraternal para todo. Pero la pirámide nunca comenzó con amor fraternal. Le digo, comenzó acá en fe. Amén. Sí, hermano, está bien. Y me insistía que amor fraternal lo cubre todo. E igual que decir, como lo dice el hermano, la sangre lo cubre todo. Decía, pero qué raro, estos hermanos fallaron, estos hermanos hablaron mal, estos hermanos pecaron y la sangre lo cubre todo. No me cuadraba. Porque un profeta dice, si no hay confesión, no hay prosperidad. Y la Biblia dice, que no confíes y se aparta, no prosperará. No me cuadraba, mi hermano. Luego le hicieron algunas preguntas. Luego me dejé caer en unas convenciones de ellos, lo miraba y él me rehuía y nunca conversamos. Y en ese tiempo, el hermano que teníamos aquí de guardatemplo empezó a reunir los hermanos y a conversarle que yo no tenía el Espíritu Santo, que tenía que sacarme. Y en eso los pilló el hermano Juan Carlos y los dejamos caer a su oración. Y estaban sentados aquí adelante. Eran como seis. Entonces, todos los tiempos nosotros hemos tenido personas, y creo que me entiendan ustedes, personas contrarias al mensajero. Si usted recibió un profeta, dice la Biblia, merced de profeta recibimos. Bendición de profeta. Y luego dice la palabra, lo cual significa que tú y yo somos hijos de profeta. Lo que quiero decirte esta tarde, que ninguno de nosotros va a poder sacar lo que reveló Pablo. Lo que reveló el hermano Branja, porque son profetas mayores. Por eso que el hermano Jorge venía predicando, cuidado, cuidado. Hay muchos engañadores. Y no les cuento más para que ustedes no se asusten más. Necesitamos urgente, sí, Señor, amén, que el Espíritu Santo vivifique, amén, lo que hemos recibido. Necesitamos urgente, amén, que ustedes sepan en su corazón, amén, si le estoy predicando mentira o verdad, mi hermano. Necesitamos urgente que ustedes sepan que el hermano que está aquí adelante, quien sea mi hermano, si le está diciendo la verdad o no. Porque dice que el Espíritu Santo le da testimonio. El hermano Branham dice en la página 10, párrafo 66, dice: todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo glorioso, amén, para la iglesia. Amén. Pero es un tiempo muy horrible, amén, para el incrédulo. Gracias, mi rey. Amén. Bendito su nombre, rey. Para el incrédulo.
Y estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos de todos. De todo lo que haya habido. Desde que el mundo comenzó. Ningún profeta, ningún apóstol, nunca, en ningún tiempo, vivió en un tiempo como el que nosotros vivimos ahora. Por eso es que es urgente que Dios vivifique lo que usted ha recibido. Que usted tenga la seguridad, mi hermano, de saber que el Espíritu Santo le está hablando a su vida. De tener la seguridad que si usted está leyendo un folleto, de saber que ahí Dios le está hablándole. Que no haya duda. Que no haya incredulidad, mi hermano. Porque la más milésima de incredulidad que tuvo Eva. Una sola palabrita, no. Tenía el 99,9% de toda la Biblia. Era perfecta. Pero una palabrita que no creyó. Una palabrita de dos letras. No. N-O. La sacó fuera. Y el diablo primero la violó la mente. El diablo no viene a violar el corazón. Él viene a violar la mente. ¿Por qué la mente? La mente es la tierra de nadie. Y él viene a pelear la batalla ahí en la mente. Por eso que usted aquí no debe estar en la mente. Debe estar en el corazón. Por eso que el profeta dijo, sentado en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa? Es su alma. Es su alma en posición. Usted no es el que adora, es su alma. Su cuerpo no es que dice amén, es su alma, es su espíritu. Escuche, mi hermano, yo he orado estos días. He estado preocupado por todo esto. Amén. He estado escuchando los testimonios de afuera. Amén. Y viendo, yo le dije al hermano, hermano, no se preocupe. Nosotros desde el principio hemos tenido estos problemas. Gente creyéndose más que el profeta. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Todos sabemos. Esto lo predicó el 30 de diciembre de 1962. Yo creo con todo mi corazón que Dios escogió al profeta antes que naciera. Yo creo con todo mi corazón que Dios a ti y a mí nos escogió antes que naciéramos. La novia no es escogida aquí en el mundo. Ella vino predestinada. Dios le dio un destino anticipado. Y llegado la hora, ella va a despertar a ese germen predestinado. Por eso que allá nadie la va a engañarla. Ni el hombre. Me permite, no se vayan a sentir mal. Un hombre tremendo para predicar, una unción tremenda, más tremenda que el hermano Galdona. Y cayó en pedofilia. Bendito tu nombre, Rey. Cayó a la cárcel. Amén. Oscar Candelario. Y yo era los que trabajaba, va a ir a imitar. Y trabajaba con los mensajes aquí, mi hermano. Y después cuando comencé a ver,
vi que la unción que había, alabanza, no era correcta, era falsa. Aleluya. Oh, hermano. Bendito tu nombre, mi rey. Yo trabajaba con los, y los telares, sonando los telares, y 80 golpes por minuto, 84, y yo ahí con el mensaje vibraba y andaba, pero en la luna. Y después, cuando pasó el tiempo, mi hermano Oscar significa punta de lanza. Mi hermano Oscar Cardona, punta de lanza. Llegaron a tener más de 600 programas radiales en Latinoamérica. El hermano Cardona mandaba 50 misioneros de dos en dos mensuales a todos los países. Pero había uno que quiso ser más que el otro, como Diótrefe. Amaba el primado. Está en Juan. El profeta dice, Juan era el mensajero. Pero Diótrefe quería ser más que Juan. ¿Y a dónde cayó, mi hermano? Un hombre que le interpretó al profeta tres mensajes ahí en Puerto Rico. Tremendo, mi hermano. Y el profeta dijo, este hombre tiene el Espíritu Santo, como interpretaba, como hablaba. Y mírelo, ¿dónde cayó? Amén. Cayó en el espíritu de la edad. Amén. Bendito, santo, fiel. Oh, que Dios nos ayude. Por eso que es importante que usted y yo tengamos el Espíritu Santo. No aquí, acá. No aquí, aquí. Que usted pueda decir, en tal fecha Dios me dio mi nacimiento. Yo lo chequeo con la palabra y digo si es verdad. Porque quien ha recibido el Espíritu Santo nunca sabrá en contra de la palabra. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? ¿Está contento, mi hermano? Ore, mi hermano. Sí, Señor, amén. Ore. Amén. Busquen a Dios. Amén. Dígale al Señor Dios, dame una experiencia. Amén. Dame una rellenura. Amén. Haz algo con mi vida. Amén. Mira los tiempos peligrosos, tiempos vanagloriosos. Señor, amén. Oh, Padre. ¿Verdad, Dios mío? Yo le hice ver a los hermanos. Ahí estuvimos 8 o 9 hermanos, ministros. Ahí escuchen. Observen. Miren, y luego le dije al hermano Carlos, va, resucitó Puerto Rico. Había uno que le imitaba igual que el hermano, igual como yo lo imitaba en el principio. Va, dije yo, resucitó Puerto Rico. Tenemos que mirar, sí, señor, observar. Sí, señor. Es tan rico imitar. Pero el que imita, amén, no tiene nada de Dios, mi hermano. Tiene que nacer. Quiero que me entiendan. Oren, hermano. Oren. Y ponga atención a este párrafo. El domingo vamos a continuar. Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo glorioso para la iglesia. Es un tiempo maravilloso para usted y para mí, de ver que antes no teníamos poder para nada y ahora Dios nos ha sacado de allá y podemos ver que hay un Dios que nos ha libertado. Podemos ver que hay un Dios que nos da fuerza para vencer esos demonios.
podemos ver a un Dios que no soy yo el que está venciendo, es Dios en mí el que está venciendo. Dame fuerza, porque antes quizás tenía miedo, antes vivía en temor, antes no decía lo que era, antes pecaba, fallaba, y ahora no puedo hacerlo. Entonces, doy gracias. Ya no puedo fumar, ya no puedo tomar, no puedo engañar. Entonces le doy gracias. ¿Cuánto le dan gracias? ¿No se ha fijado que hoy todavía hay gente engañando? ¿Se ha fijado que hoy todavía hay gente mintiendo? ¿Se ha fijado que hoy todavía hay gente fornicando? ¿Se ha fijado que hoy todavía hay gente de este mismo mensaje adulterando? Es porque falta el Espíritu Santo. El único que nos puede sujetar es el Espíritu Santo. Yo se lo aseguro. Yo como hombre no podía ser un vencedor. Es Cristo en mí el vencedor. ¿Cómo puedo yo vencer un pobre miserable? Si vengo de una familia totalmente carroñera, hermano. El estirpe que tengo es malo. Tiene que bajar Dios adentro, mi hermano. Por eso le damos las gracias. Le damos la gloria. Por eso que el profeta decía, ¿cómo yo puedo vencer el licor? Cuando quise tomar, no pude tomar. Vengo de un padre borracho. Vengo de una madre media india. De un padre irlandés. De un carácter terrible. Ese hombre que me mató a mi perrito, con el cual cazaba a un mapache, con el cual yo iba a la escuela, con el cual me vestía, yo lo había matado. Y después lo guía a Cristo. Porque Dios cambia el carácter. Oh, amén. Usted y yo tenemos que ver cómo éramos antes. ¿Y cómo somos ahora? ¡Aleluya! ¡Bendiga tu gracia, Rey! ¡Oh, sublime gracia! ¡Sí, Señor! Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo glorioso para la iglesia. Pero un tiempo muy horrible para el incrédulo. Y conversamos con el hermano Elías, decíamos, es preferible. Es preferible que tú y yo tengamos un corazón correcto. Sí, Señor. Que tengamos un espíritu correcto. No importa que nuestra doctrina esté errada. Pero estando nuestro espíritu correcto, todo se cambia. Amén. Pero cuando tenemos la doctrina correcta y nuestro espíritu incorrecto, somos soberbios, somos altivos. Amén. Somos pendencieros. Amén. Esa es la verdad, Rey. Amén. Bendito, bendito tu nombre, Rey. Se me perdió el agua. Alabanza al que vive. Amén. Cuando queremos, saludamos. Y cuando queremos, saludamos. No saludamos. Amén. Tenemos espíritu indio. Amén. No sabemos enfrentarnos a la persona cara a cara. No sabemos vencer cara a cara. Amén. Por eso damos la vuelta al hermano, le damos la vuelta a la hermana. Y no sabemos enfrentar que nosotros somos creyentes. Amén. No somos del mundo. Amén. No somos del mundo. Amén. Pero con tu actitud eres del mundo. Amén. Puedes estar sentada aquí esta tarde, pero te estás comportando como el mundo. Debes pedirle que Dios baje a tu corazón. Amén. Y Dios avive. Amén. Que renazca. Señor, hazme en mí renacer un espíritu de amor. Amén. Un espíritu de dulzura, Señor. Amén. Que aunque mi hermana o mi hermano, lo que me hayan hecho, yo la pueda mirar y no tener nada. Amén. Que yo pueda saludarla. Porque yo sé que no es ella, no es él el que me ha hecho lo malo, es el diablo que se ha metido en ella. ¡Sí!
Pero a veces vivimos amargados. Vivimos amargados aquí en la iglesia. Amén. Vivimos con una cara larga, una cara pálida. Bendito, bendito, santo. Porque la amargura ya tomó cuerpo. Sí, Señor, amén. Bendito, bendito. Amén. Sí, Señor. Cuando entra la amargura, ya entra el odio. Entran las voces de maledicencia. Por eso que Pablo dijo, quítese de vosotros. Amén. Toda amargura. Amén. Amén. Yo creo que a Pablo le está hablándole a la iglesia efesiana, una iglesia del mundo. Porque Pablo dijo, no contristéis. Alabanza, alabanza, que vive por la eternidad. Al Espíritu Santo. Amén. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Por eso que Pablo dijo, quítese de vosotros. Amén, amén. Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda voz de maledicencia. Entonces yo prediqué un mensaje en el sur. ¿Cómo Pablo le predicó a cada iglesia? No le predicó a la iglesia del mundo, le predicó a la iglesia que él estaba estableciendo. Y él estaba estableciendo los efesianos. Lo estaba fundamentando la palabra. Quítense de vosotros toda amargura. El verso 29 dice, y no, que no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Amén. Amén, mi rey. Efesios 4:29. 4:30 está hablando que hemos sido sellados. 31, quítense de vosotros toda amargura. Y hoy estamos aquí en reunión. Lave limpia, rey. Lo miro, lo observo. Lave limpia, rey. Amén. Sí, Señor, es verdad, rey. Es porque ese corazón le falta lo más grande. El Espíritu Santo. Amén. Ya nos vamos, mi hermano. Te amo, rey. Te amo, Padre. Te amo con todo mi corazón, Padre. Efesios, ¿cuál es el verso? Amén. Se necesita. 4:30 ya. Mira el 4:29, me gusta el 29. Te amo, Dios. El 28 también está bueno. El 27, el 26, mire que tan bueno. El 25. Amén. Amén. Mire lo que está bueno este verso aquí. Vamos al 22 a leerlo. ¿No? Amén. Mira Pablo hablándole a su iglesia efesiana, a la iglesia más perfecta que encontramos aquí en la Biblia. Porque Efesios es paralelo a Josué. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojado. Amén. Del viejo. Sí, Señor, amén. Ahora no lo voy a soltar, lo vamos a soltar el domingo. Que está viciado. Sí, Señor. Conforme a los deseos engañosos. Y dice, mira el 23. Y renovaos, mire, en el espíritu de vuestra mente. Así es, mi rey. El 24. Y vestido del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amo 25. Por lo cual, desechando la mentira. Dicen amén. Amén. Hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Y qué cuando hace negocio y miente? Amén. Es el prójimo. Amén, amén. La verdad, rey. Y luego está aquí. Amén. ¿Qué mi hermano Leiva, cuando usted va a hacer un trabajo? Y la señora le dice, pero Leiva, ¿por qué llegaste tan tarde? Ay, no, es que anoche la guaguita no me dejó dormir. Leiva, mentiroso. Amén, ten piedad, padre.
Eso es mentir al prójimo. Amén. Bendito Rey. Amén. ¿Qué le costó decirle? Mire, señora, me puse en una película anoche y me quedé tarde y me quedé dormido. Ahí está diciendo la verdad. Amén. O estuve llamando para Brasil y me entusiasmé chateando con la que... Pero tan pronto que sale la mentira. Sí, Señor, es verdad. Ahora yo pregunto, ¿cuánto aquí mienten al prójimo? Amén. Ahí hay uno, hay dos. Amén. Hay tres, hay cuatro, hay cinco. Oiga. Es verdad. Amén. El domingo vamos a seguir. Amén. Por lo cual, desechando la mentira. Amén. Hablar cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Amén. Pero no pequéis. No se ponga el sol. Amén. Y algunos se enojan con la esposa y dejan su cama y se van a otra cama y se van a otro lugar y después dicen, ah, mi esposa que es malo. Y no, el esposo no es el malo, eres tú la mala. Haz que mi hijo todo me defiende. Pero si tú le has sembrado discordia. Amén. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro lado. Amén. Un matrimonio no tiene por qué apartarse de cama. Salvo que converse con la esposa y le diga, hija, quiero orar. Quiero buscar a Dios. Amén. Así que si no me ves aquí en la cama, voy a estar orando. Porque necesito una respuesta de Dios. Amén. Y si tú me ayudas a orar, mucho mejor. Señor, amén. Entonces, ¿cómo le voy a dar el favor a un hermano cuando es ella a veces que rompe? Ya, vamos a buscar para el domingo. Amén. Amén. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, mire cómo dice. No hurte más. Sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es verdad, Rey. Amén. Aquel que le gusta hurtarle a Dios. Amén. Es tiempo que se ponga a cuenta con Dios. Amén. No le roe a Dios. No le hurte a Dios. Porque tu vida va a empezar a menguar. Mi hermano, se me va el nombre. Fierro con mi hermano Galdona, McDonald, sentado ahí en mi casa. Le dije estas palabras: ustedes van a comenzar un negocio y diezmen. Si no, antes del año se te va a cerrar. ¿Cierto? Dios no habla por hablar. Que diga que me dio el fracaso. No, hay que ver el fundamento, qué es lo que pasó. Amén. Hermano, yo quiero decirle a todos ustedes, cuando usted comience una cosa y es creyente, estoy hablándole a creyente, y usted deja de lado a Dios, Dios no tiene ni una responsabilidad en ayudarlo. Amén, Señor, amén. Y de ahí llegamos a dos o tres reuniones más con el hermano, a veces chacoteando con el hermano, hazme el nombre, hermano. Fierro. Y decía, hermano Fierro, ¿qué vas a hacer tú cuando ganes $10,000 y tengas que diezmarlo? ¿Se acuerda, hermano Fierro, allá en la casa? Porque la persona cuando comienza a ganar más, le agarra. Sí, rey, amén. Pues yo digo,
Si tú no le enseñas a diezmar a un niño 1,000 pesos, ¿cómo ese niño o esa persona después te va a diezmar 10,000? ¿Y cómo te va a diezmar 100,000? ¿Y cómo te va a diezmar 1,000,000? ¿Y cómo te va a diezmar 10 millones? No va a tener fuerza. No hablo más porque no sé nada, que es todo triste. El que hurtaba, no hurte más. Y eso es hurtar. Si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero aquí llegamos al verso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si usted ha sido sellado. Amén. Si usted dice que recibió el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo pueden estar saliendo palabras? ¿Cómo un hermano puede estar diciendo garabatos por ahí? Amén. ¿Cómo un hermano puede estar sacándole la madre a su esposa? Amén. No cuadra, ¿cierto? Amén. ¿Cómo un hermano va a estar maldiciendo a Bachelet? Amén. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo un hermano va a estar hablando mal de la nuera de Bachelet? Y si hablan mal, dime, ¿cómo estás tú, hijito? ¿Tienes vida para respaldar lo que estás hablando? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Gracias, Rey. A fin de dar gracia a los oyentes. Cuando tú hablas bien, cuando te expresas bien, tú estás edificando. Y estás levantando corazones y dándole gracia. Cuando tú estás lleno de amargura, está edificando y lo estás hundiendo. Y lejos de eso, estás trayendo la amargura al otro. Es lo que yo digo, una cosa, pero bien sencilla, lo que yo he aprendido en mi matrimonio. Que cuando tu mujer te para al lado de tu hijo y el papá quiere castigarlo, tu mujer está sembrando un espíritu de odio contra el padre. Y cuando el padre quiere interponerse a la mamá y la reta delante del hijo para que no le pegue, ese padre está sembrando un odio sin darse cuenta contra la madre. Muchas veces sembramos odio sin darnos cuenta. Ve que ya se nos fue el... Se nos cayó la antena, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Para el día que Dios va a venir y va a transformar nuestros cuerpos. Para el día que Dios va a sacar toda nuestra naturaleza de este cuerpo. Si llegamos a vivir y ver esa resurrección, en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos van a ser transformados. Y el 31 dice, aquí termino, quítense de vosotros. ¿Qué es lo que dice? Toda amargura. ¿Le está hablándole al mundo aquí, Pablo? ¿Le está hablando a la iglesia aquí? Aquí la palabra nos está hablando a todos por iguales. Amén.
quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿cuándo están contentos esta tarde? Pónganse de pie, mi hermano. Y ahora quiero un aplauso, un ánimo, mi hermano. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos, Señor. Ayuda a tu pueblo que ha venido esta tarde, Padre. Ayúdalo, Señor, para que el domingo tengamos una ofrenda voluntaria, Padre, para los hermanos de Copiapó, Señor. Yo creo que el lunes, si Dios lo permite, estará viajando a Copiapó. Y tu gracia, permíteme llevar una buena ofrenda para mis hermanos. Tu gracia sea guiando a tu pueblo, guiando a los hermanos, guiando a cada creyente aquí en este lugar, Padre. Porque estamos creyendo que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Si algún hermano o alguna hermana no está viviendo toda tu palabra, Señor, sácalo de ahí, Señor. Permítele que se pueda despojar del viejo hombre. Se pueda separar de la carne. Se pueda separar de sus costumbres mundanales. Y que Dios cambie nuestros hábitos y nos haga verdaderos creyentes. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la gloria. Oh, estamos contentos, Padre. Estamos agradecidos. Porque el diablo quiere meternos amargura. Porque el diablo quiere sacarnos fuera. Pero tu palabra es grande, Padre. Porque tu palabra es maravillosa. Tu palabra viene para ponernos en el centro. Para que no nos carguemos a izquierda ni a derecha. Nos mantengamos en el centro de tu palabra. Porque en el centro no puede entrar mugre, Padre. La mugre siempre va hacia los costados. Te damos las gracias. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Cada hermano está agradecido, Padre. Muy agradecido. Te ruego, Señor, que esta noche tú los cuides, los protejas. Todo hermano y hermana que no ha podido venir, Padre. Todo hermano y hermana que está en batalla. Guíale y guárdale, Señor. Todo hermano que está enfermo, que él pueda creer que Dios lo sanó y levantarse en fe, Padre. Dios es el gran sanador. Y aunque dé un paso, siga creyendo. Por tu llaga fuiste sanado. Amén. Gracias, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos las gracias, Señor, por todo esto que tú nos has dado esta noche, Padre. Quizás he dicho cosas que no debiera haberlas dicho, Padre. Pero, Señor, está en tus planes, está en tu mano, Señor, para que tu pueblo pueda ver y entender que necesitamos que este día tú nos avives. Que tú avives lo que hemos recibido. Señor, te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria. En este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana mientras cantamos. Darling,
Sigue sonando la séptima trompeta. Que quiere ir saliendo, por ir saliendo. Sigue sonando la séptima.